Férija. Capítulo 4. ¿Por qué escapas? Quiero una respuesta. Y la quiero ahora. Dímelo. ¿Por qué escapas? Dime la verdad. La verdad. La verdad. ¿Qué pasa? ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran, por favor! ¡Abran! Al menos sabes que no fui yo. Tengo recepción. No puedes llamar. ¡Ya lo sé! Férija, cálmate un poco. ¡Claro que no me voy a calmar! Ya se me había hecho tarde por tu estúpido juego, Emir. Y ahora estamos aquí encerrados. Mi papá probablemente ya me llamó. Siento mucho lo de ese juego. ¿Está bien? De haber sabido que no funcionaría, no lo habría hecho. ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Abran! Pinocho, es para ti. Es en serio. Me pregunto qué estarán haciendo los enamorados. Gunse, ¿quieres que te pida un taxi? ¿Sabes qué? Me encantaría que cenáramos juntos, que pudiéramos conversar. No te preocupes, te juro que mañana no vendré a buscarte. ¿En serio? ¿Qué podría hacer para no romperte el corazón? Dime, Gunse. No. Olvídalo. Yo soy la que lo rompe sola. Siempre que me llamas, aquí estoy. Hola. Andy. ¿Qué? ¿Te sorprende verme? No, claro que no. ¿Acaso creías que no me iba a enterar, no es así? ¿A qué te refieres con eso? Conozco tu secreto. A ver, dime, ¿cuál es? Por favor, Coray, ¿crees que soy idiota? Ve y hazme un café. Bueno, está bien, te prepararé un café. Y me voy a vestir. Me acabo de bañar. Espera un segundo. ¿Por qué te ves tan asustado? ¿Acaso tienes algún otro secreto que me escondas en tu habitación? ¡Andé! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, chicos? No te olvides de esto. Quizás puedas llegarlo a usar mañana. Como sea, no te haré pasar más malos ratos. Adiós. ¡Andé!
¡Nos vemos! ¡André, basta! No puede ser. ¿Sabes qué? Esto es demasiado bajo. Hasta para ti. ¿Por qué lo dices, eh? Yo no invité a Jandé a que viera esto, ¿sí? ¿Pero lo sabía o no? Estuvo aquí a propósito. Estás enfermo. ¡Qué horror! Llama a Ferija. ¿A Ferija por qué? ¡Te dije que la llames! El número que marcó no puede ser localizado. ¿Lo tiene pagado? No contesta. Anda, por favor, vístete. ¡Vámonos! Sin señal. No puede ser. Escucha, ¿crees que yo planeé que nos quedáramos aquí encerrados? Si haces todo este escándalo para que te dé la llave, no es necesario porque no la tengo. Lo siento, pero tampoco estoy tan feliz aquí. Tan solo mírate. Parece que lo disfrutas, Emir. ¿Por qué eres así? ¿Así? ¿Y por qué te extraña que me ponga así por no estar en mi casa? Tal vez a ti no te importe, pero a mí sí me importa. ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Claro que no me entiendes. Nadie me entiende nunca. Es como si fuera la única con responsabilidades de familia en toda la escuela. Claro que no lo entendemos. Siempre dices, no puedo salir, no puedo. Era un adolescente cuando decía eso. ¿Por qué le temes a tu familia? ¿Por qué te pones así cuando hablamos de ellos? Quiero que te acabes todo, Homer. Toma. Hijo, acábatelo. El número que marcó no puede ser localizado. Ay, de nuevo apagó su teléfono esta niña. Siempre hace esto. ¿Ya le llamaste a Ferija? Ay, por Alá, Risa. Creo que me vigilas todo el tiempo en esta casa. Pero no. Le llamaba a Mehmet. Pero tampoco te respondió, ¿verdad? Es su forma de vengarse de ti. Ya basta. Está avergonzado, pero es mi hijo. Vas a provocar que deje de venir a la casa. No quiero perder a mi hijo, Risa. ¿Avergonzado de qué? Ese hijo tuyo perdió la cabeza hace ya mucho tiempo, lo sabes, Era. No quiere venir a la casa, porque es un cobarde. Ya verás que no tarda en volver. No tiene a dónde ir. Vaya. Sabes a dónde fue, pero no me dices. Y yo, aquí, preocupada. Pero eso no te importa. No que Ferija salía a las 4. Ya es muy tarde. Estás obsesionado con ella. Bueno, la llamaré. Risa, por cierto, le harán la circuncisión al hijo de Serife. Tendremos que ir. Sé que no es buen momento, pero es necesario que Homer comience a hacer amistades. Sí. Mehmet, ¿en dónde estabas? Estaba muy preocupada, hijo. ¿Tienes hambre?
¿Quieres comer algo? Tengo los boletos, papá. Mehmet, ¿a dónde vamos? ¿Los boletos? Lara parecía estar muy bien hoy. Supongo que ellas son amigas. Bueno, cuéntame de qué hablaron todas esas horas. Te lo diré después. Tengo que hablar con Feriha. ¡Mi papá! ¡Llegó papá! No les tengo miedo. Odio hacer que se preocupen por mí. Es bueno que tengas a alguien que se preocupe por ti cuando no estás en casa. Es mucha la preocupación de mi papá. Asuntos de padre e hija. ¿Es él al que más quieres de tus padres, Feriha? Lo amo profundamente. Mi papá trabaja muy duro. Siempre está trabajando. Es un hombre tenaz y paciente. Nunca se sabe cuándo trabajará hasta tarde. No tiene mucho tiempo libre, pero siempre vela por nosotros. Tenemos una regla. Siempre cenamos juntos. A él le gusta mucho conversar después de la cena. Nadie se levanta de la mesa antes de él. Ha pasado por muchas cosas. Por eso es que se preocupa. Siempre está ansioso. No entiende a los jóvenes. Algunas cosas le parecen muy extremas. Por eso, siempre quiere saber qué estoy haciendo. Pero siempre confía en mí. Solo que no confía en nadie más. Mucho viajar, visitar a sus amigos. Estambul es pequeño y le molestan los rumores. Ella nos mantiene juntos. Siempre cuida de nosotros. Yo soy muy parecida a ella. De hecho, ella lo dice siempre. Quiere lo mejor para mí, como todas las mamás. Es la mejor mamá del mundo y una gran mujer. Y también tengo un gemelo. No nos llevamos muy bien, pero tenemos una conexión. Siempre lo apoyo. A veces hablamos mucho. Es un buen hermano. Siempre se ha preocupado porque yo esté bien. Y yo quiero que él esté bien también. No somos nada extraordinarios. Creo que nada en especial.
A las familias felices se les dice normales, ¿verdad? Es que entre ellas se parecen. Las que no lo son tienen mejores historias. ¿Qué estás haciendo? Guardo un recuerdo. Coray, espero que no estés metido en esto. Claro que no, Emir, claro que no. Solo que no contestaban y entonces nos preocupamos. Eso es todo. Yo llevaré a Ferijá a casa. Vámonos. Puedes ser fiel cuando quieres, ¿verdad? Bien hecho. Ferijá, llámanos pronto. Ferijá, ¿en dónde estás? ¡Contesta! ¿No contestarás? No. Ya estaré en casa. Lo siento mucho, de verdad. Esto se salió de control. Disculpa. Hice un gran escándalo por eso. Espero que tus padres no estén enfadados. Eso espero. ¿Me dejas en aquella calle, por favor? ¿Estás segura? Ya es tarde. No, no hay problema. Buenas noches. Ferijá. ¿A esta hora? Discúlpame, papá. Ten cuidado con los horarios de autobús. Si llegaras a perderlo, llámame. Y así, yo iré por ti. Está bien, papá. ¿Y estos boletos? Voy a ir con Mehmet a nuestro pueblo. Tenemos algunas cosas que hacer allá. Iremos a vender el terreno, ¿sabes? Con eso espero podamos pagar esa deuda. Vamos, hijo, la cena está lista. Vamos, se enfriará la sopa.
Homer, deja de jugar con la comida, por favor. Quiero ir con ustedes al pueblo, pero no me quieren llevar. Por favor, hijo, ya come. Irás con nosotros la próxima vez. Además, ¿qué no irás a la fiesta después de la circuncisión? Todos deberíamos estar ahí. Como una familia. Eso es lo mejor. Y entonces, cambiemos de horario los boletos. ¿Por qué no comes? Nadie come, papá. Tus hijos. ¡Ay, Alá! ¡Míralos! Ellos no valoran los alimentos. Por eso es que ahora estamos en problemas. No valoran lo que hacemos. Todo es por ustedes. ¡Qué malagradecidos! Mehmet, hijo, espera. ¡Hijo! ¡Por lo menos lleva tu abrigo! ¡Ay, hijo! ¡Mehmet! ¡Ay, Risa! Dime cuándo dejarás de hacerle esto. ¿Qué no te importa? ¿Qué no ves que lo alteras? ¿Vas a dejar que perdamos un hijo así, eh? Él es el que debe hacer algo. Debería venir y disculparse. Pero en lugar de eso, solo se molesta. Mira lo que tiene en el bolsillo. Fotografías de autos de otra gente. No puede ser. Se burla de nosotros. Parece que no saben valorar todo esto. ¿Y eso qué? Es joven. Tiene que cometer errores. Yo también fui joven una vez, pero no hice cosas como esta. Es una prueba de Alá para nosotros. Y tu hijo no la superó. ¿Ah, sí? Pues si tanto te interesan las pruebas, deberías haberme ayudado con su educación. ¿Se supone que lidie yo sola con Kansu? Ya tiene 18 años, Anem. No es una niña. Hago mi mejor esfuerzo. Dejé de hacerle caso a mi propia hija por la tuya, ¿no? ¡Pero tú no me ayudas en nada! ¡Y me culpas por sus errores! No culpo a nadie, Sanem. Solo intento descifrar qué está pasando. Mi hija casi murió. ¿Y qué hay de eso, de estudiar en el extranjero? Debiste preguntarme primero. Ese es el problema. Nunca estás en esta casa. Y no puedo preguntarte nada. No tienes idea de lo que pasa. Tu hija me odia y tú ni siquiera te das cuenta. ¡No sabes todo lo que yo he pasado sola! ¡No sabes nada, Haldun! ¡No sabes nada! ¿Qué haces? Anda, deja eso. Feriha, esto es lo que provocó todos esos problemas para nosotros. Cuatro ruedas y dos puertas. ¿Qué tal si Mehmet salía herido? Nadie se preocupa de eso. Pudo resultar gravemente herido. ¿Acaso la vida de mi hijo vale menos que esas cuatro ruedas?
Maldito sea ese auto, maldito sea su dueño. Ellos son los culpables de todo esto. Ellos tentaron a Mehmet, lo llevaron al mal camino. Mi hijo fue débil. Se deslumbró con eso. Pobre Mehmet. ¿Ferija? Oh, señora Sanem. Disculpe, no la había visto. No hay problema. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? No, estoy bien. Por cierto, no pude responder la llamada de Kansu ayer, pero la veré hoy. Kansu no está. Fue con su padre al hotel para nadar. Necesitaban tiempo juntos. Qué bien. Debo ir a tomar el autobús. Está bien. Ferija, ¿tu madre ya estará en mi casa? No lo sé, salió a la misma hora de siempre. ¿No había llegado? No había llegado cuando sale al gimnasio. Bueno, tal vez se retrasó un poco. Que le vaya bien. Nos vemos. ¿Qué pasó con las personas que estaban aquí? No lo sé, señorita. Apuesto a que los vio el director. Déjame ayudarte, papá. No me mires así, papá. Por favor. Increíble. Pensamos que Mir no saldría con alguien de la escuela. Pero nos equivocamos. Debe ser alguna fantasía suya o algo así. Pero me pregunto por qué ese incidente te ha emocionado tanto. Bueno, piénsenlo bien. El tiempo de Ferija ya se acabó. Emir ya tuvo lo que quería. Una noche. Solos en la escuela. Ferija ahora es... como... cualquier otra. Una chica más. De noche fue especial, pero ahora ya es una más.
qué no viene con los otras? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no puedes mirarme a la cara? ¿O acaso fue mi culpa por haberte descubierto así? Andé. Me pregunto qué más hiciste anoche. Ay, Ala. Siempre se ve igual. Por favor, no me mientas. No puedo detener el tiempo. Ah, es verdad, todos esos cosméticos tampoco funcionan. Yo me encargo. No te preocupes, yo abriré. Que vendrían hoy. Pasen por aquí. Muy bien, gracias. Dejen las cosas allí. Muy bien. Bueno, ¿ya comenzamos? Sí, claro. La señora Tulín envió sus creaciones especiales solo para usted. Grandioso. La tela de este vestido viene desde París. Se nota, es hermoso. Pero estoy buscando algo un poco más asertivo, algo diferente. Es una noche muy especial para Kansu. Este se ve muy bien. Los colores son hermosos. Pero no lo sé. Por cierto, ¿quieren algo de tomar? Un café estaría muy bien, gracias. ¿Y tú? No, gracias. ¿Será? ¿Lo preparas? ¿Qué? ¿El café? Ah, claro. Lo haré. Muy bien. Claro. ¿Y este tiene aplicaciones aquí? Ferija. ¿Qué le pasa? ¿Acaso están todos contra mí? Ferija, no hagas que me arrepienta de haberte dicho todo. Ferija. Ferija, por favor. Ya basta. Deja de verme de ese modo. Oye, guárdate esas estúpidas teorías para ti mismo. Parece que has visto demasiadas películas. Deja de actuar. Tú los encerraste, ambos lo sabemos. Está bien, lo hiciste por molestar a Ferija. Qué lista. Pero no creo que le haya causado gracia a Emir. ¿Qué quieres? No quiero que hablen de Gunse. ¿Eso te preocupa? Créeme, esa pobre amiga tuya ni siquiera es buen material para hablar de ella. No te preocupes. Ferija, por favor, no lo hagas. Ferija, por favor. Oye, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué estás hablando? Dímelo tú. No hables a mis espaldas. Dímelo de frente. Ferija, ya basta. No tengo tiempo para esto. ¡Mírame! ¡No lo hagas, oye, Ferija! Oye. Chicas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué estás buscando conmigo? Dímelo frente a toda esta gente. ¡Ahora! No quiero nada de ti, ¿entiendes? ¿Qué clase de historia inventaste sobre Mir y yo? Hablando de eso, no lo sé. No soy yo la que lo hizo. Y parece ser que tú sí lo hiciste. Ah, no es una historia como tal. Es más bien una fábula. Es una fábula larga. De toda la noche.
Ande, ¿qué estás haciendo? Espera. Fuiste creativa. Planeaste una reunión en un lugar a solas. Hicimos una lluvia de ideas porque no lo podíamos entender. Tal vez tú nos puedas decir, ¿qué tal fue eso? ¿Fue romántico? ¿O algo salvaje? ¿Eso fue lo que esperabas? ¡Maldita sea! ¡Oye, oye, oye! ¡Cálmense! ¡Ya basta! ¡No vas a tocarme! ¿Sí? ¡Acabaré con ella! ¡Ferija, tranquilízate! ¡Ferija, enséñame qué más tienes! Me pregunto qué más puedes hacer. Lo hiciste, Jande. ¡Tú hiciste todo esto! ¡Jande! Espera, Koray. Espera. Quiero saber qué le sucede. ¿Qué fue lo que te hice? ¡Dímelo! Tú fuiste la que nos encerró. ¿Qué? ¡Ya tuve suficiente! ¡Estás alucinando! ¡Sigues extasiada con lo que Mir te hizo anoche! ¡Maldita sea! ¡Ferija, pasa! ¡Suéltame! ¡Pasa, Ferija! ¡Maldita! ¡Suéltame, Ferija! ¡Aléjate de mí! ¡Suéltame, loca! ¡Yo no te hice nada! ¡Suéltame! ¡No ensuciarás mi nombre de mí! ¿Viste lo que me hiciste, estúpida? ¡Y tú sigues estando de su lado! ¡Retira lo dicho, Jande! ¡Ferija, ella es una mentirosa! ¡Basta, tranquila! ¡Vas a pagar por esto, Ferija! ¡Lo pagarás! ¡Ella fue quien nos encerró anoche! ¡Solo para provocarme problemas! Ferija. Gunce, díselos. ¡Diles! ¡Gunce, diles lo que me contaste! Sí, Gunce. Estoy esperando. Supongo que tienes algo que decir sobre anoche. ¡Dínoslo! ¡Dinos todo! Gunce, diles algo. Diles lo que me contaste hace rato. Yo no sé nada. ¿Qué? ¿Por qué mientes? No lo puedo creer. Ferija. Se pueden ir todos, se acabó Ferija, esto. Espera. Y Emir sigue llamándola. ¡Sigue de su lado! No hay nada que hacer. Se acabó. ¡Vámonos, fuera, Koray! ¡Todos! Ande, vamos a lavarte la cara. ¿Puedes esperarme? Ferija. ¿Qué les dijiste a tus amigos, Emir? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lo de anoche fue un juego, ¿no es así? Ganaste otro punto y ahora es un espectáculo. ¿Estás contento? Sigue cultivando tu reputación. ¿De qué cosas hablas? Piénsalo un poco. Todos dicen que lo hicimos anoche. ¿Ahora entiendes? Ferija. Ande, súbete al auto, anda. Suéltame. No me iré a ningún lado hasta que Mir esté aquí. Tiene que venir a disculparse conmigo. No me iré de aquí jamás. ¿Correrás ese riesgo? No me digas qué hacer, Koray. Todo esto es por culpa de su amiga la miserable. Mira, ahí viene a disculparse contigo. ¿Qué pasó? Debiste haber dicho lo siento. ¿Qué pasó? Oigan, alguien debe decirme qué sucedió. Oh, ¿sigues preguntando qué pasó? ¿Qué no sabes qué sucedió? ¡Mira! ¡Eso sucedió! ¿Ya lo viste bien? ¿Por qué lo hiciste, Jande? Yo no le hice nada a Emir. Ella fue la que me atacó. ¿Y por qué te atacó? Estaba como loca. ¡Dime por qué! Emir, basta de gritos. Ferija supo defenderse. ¿Qué no viste cómo la atacó? Llegué tarde.
Es obvio que me perdí el motivo. Emir, ¿vendrás con nosotros? ¿O acaso te vas a quedar con Feriha? ¡Ve a revisarla! Tal vez se rompió una uña. ¡Eso es! ¡Ve con ella! Ande. No puede ser. Por favor, súbete. ¿Será su novia? Amiga, estamos hablando de Emir Sarrafoglu. Solamente la utilizó como siempre. Por favor, ¿crees que sea verdad? Claro que lo es. Mira todo el escándalo que causó. Hasta atacó a Hande, ¿que no viste? Estuvo increíble. Muchas gracias, chicas. No hay de qué, señora Sané. Que les vaya bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos pronto. Nos vemos. ¿Será? Sí. Ven. Mira, se lo compré a Kansu. La llevaré a su lugar favorito. Es hermoso, ¿cierto? Es lindo. No querrá usarlo. ¿Por qué? Por el morado. ¿Sí? A Kansu no le gustan las prendas moradas. ¿Por qué dices eso, Sera? La conozco desde hace tiempo y nunca le ha gustado el morado. No tiene nada de ese color. Pero es un diseño único. Y Kansu ya no es una niña, ya no. Estoy segura de que le encantará. Como sea, ¿puedes guardarlo? Envuélvelo. Quiero que sea una sorpresa. Creo que será una sorpresa para ella. Estoy segura que no lo usará. Feriha. Dejé sola. Y sé que debes odiarme. Y lo siento. Pero hay ciertas cosas que no puedo decirte. Lo olvidarán en un par de días. ¿En serio? Claro, tú debes saberlo bien. Eres experto en esto. Yo no tengo experiencia. No tienes por qué acostumbrarte a este tipo de escándalos, Feriha. Fue ella. Hande nos encerró e inventó todos los rumores. Feriha, no sé lo que te hizo Hande, pero yo vi lo que hiciste. Tú has cambiado mucho. Fue como si no te conociera. Y yo no entiendo cómo pudiste volverte loca y hacer algo así. No pensé que fueras a hacerlo. ¿Volverme loca? ¿Crees que fue mi culpa ponerme así? ¿Qué no sabes que todos están hablando de nosotros? Lo dudo. Claro que lo sabes, pero no te importa.
porque soy yo a la que difaman. Y tu reputación solo crece. Espera. ¿De verdad crees que es eso? ¿Que es por mi reputación? Así es. Esperen. No hay nada entre Ferijá y yo. ¡Todos! ¡Escúchenme! No hay nada entre Ferijá y yo. Anoche no pasó nada entre nosotros dos. Ni siquiera la tomé de la mano. ¿Me escucharon? ¿Me están poniendo atención? ¿Eso querías? ¿Ya está todo bien? ¿Mamá? ¿Por qué? Lo ocuparás, hijo. Lo vas a necesitar con la familia de tu padre. No permitas que alguien te falte al respeto. No dejes que se burlen. Úsalo para demostrar quién eres. La familia de tu padre no tiene por qué saber que has estado en problemas. ¿Me has entendido, Mehmet? No les des oportunidad de que hablen. Si quieren dinero, toma algo de aquí y dáselos. ¿En serio? Pero este dinero es tuyo. No me lo llevaré. Buen día. La señorita Handé no está muy bien. Le haré saber que vino. Gracias. Señorita Handé, el joven Emir está aquí. ¿Dónde está? Abajo. Por favor, dame mi bata. Ve a decirle que ya voy. No te estaba esperando. Pensaba dormir un poco. Solo quería que habláramos. De verdad me pregunto de qué querrás hablar. Pero como estás aquí, supongo que vienes a defender a tu noble princesa. Hande, no vine aquí a defender a Ferijá.
Solo quiero saber cómo estás. No me moriré por su ataque. Tranquilo. Bueno, llámame cuando quieras hablar. Emir. Siéntate. ¿Qué no ves lo que ella provocó? Estamos peleando de nuevo. Ella no es alguien real. Todas esas actitudes que tiene, de niña, de familia, no son reales. Esto sí es real, Emir. Vaya. Él siempre está a tu lado, ¿verdad? Supongo que viniste a ver que esté bien. Pero será mejor que me vaya. Nos vemos. Gracias. Me iré a vestir. Qué amable eres. Por allá, cállate. ¿Que se irán? Así es. ¿Qué más podríamos hacer? Pero mamá no está contenta. Van a vender el campo, pero ¿será suficiente para pagar todo? ¿Por qué no lo piensas mejor? ¿Valdrá la pena hacerlo? Eso no lo sé, hija. El placer de un rico vale miles de lágrimas de aquel que es pobre. Y ahora nos toca sufrir a nosotros. Iré a ver a mamá. Más fuerte, Jande. Golpea como Rocky. ¡Con más fuerza! ¡Tú! ¡Shh! Oye, ya basta. Un atleta debe tener valores morales. No te preocupes, la sigo teniendo aún después de hoy. Suficiente. Tu nobleza me impresiona mucho. Me las va a pagar. De eso es lo que estoy hablando. Debiste haberla golpeado en lugar de burlarte de ella. Así hubieras ganado tú la pelea. Ya déjame en paz. Pero Feriha me las va a pagar. Eso te lo aseguro. Ande, eso se acabó. Sabes que estás equivocada, ¿o no? Los encerraste. Creaste rumores sobre Feriha. Entiendo, lo que ella hizo es inaceptable. Pero tú lo iniciaste. Solo olvídalo. Déjala en paz. ¿Quieres que seamos amigas? Ahora mismo la llamaré. ¿Para que vayamos por un café? Estoy tratando de hacerte razonar, Jande. Hazme caso. Mejor ya me voy. Después te cuento cómo nos fue. Arrogantes son. Ella estudia en una universidad privada. Eso no sabemos. Se robó un auto y lo chocó. ¡Fue un escándalo! Nenet, ven aquí, hijo, ven. Mantén el orgullo, hijo. No dejes que algo te afecte.
Y tú es mejor que sonrías o la gente hablará de nosotros. ¡No quiero estar aquí, madre! Oh. Hola, Gulfidan. Sera, escucha. ¿Sí? Me he enterado de algo importante. ¿Qué pasa? Ay, no sé ni cómo empezar. Pero se trata de Memé. Es cierto, Gulfidan renunció. Recibió una nueva oferta de trabajo. Comenzará en unos días. ¿Qué tal, señora Lee? Benzel, ¿cómo te va, Risa? ¿Qué educación es esa? A esta edad, por lo menos, nos deberíamos saludar. ¿Viste eso? Ali ni siquiera le respondió el saludo a Risa. Mira a Sera, después de todo lo que le pasó, sigue igual de orgullosa. Dale mis mejores deseos. ¿Qué tal, Aise? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias. ¿Así que viniste sola? Así es, yo sola. ¿Acaso sigue en prisión? Qué pena. Así es. Sera, te espero allá afuera. Ve por nuestros hijos, nos iremos de aquí. Claro. ¡Homer! ¡Homer! Ven aquí, hijo, vámonos, tu padre lo decidió. Shh. Andando, vámonos, su padre nos espera. Apresúrense. ¿Te vas? Gulfidan, nos vemos pronto. Gracias por venir. Adiós, vamos, Memé. Hijo. Adiós, hija. Homer, confío en ti. Estarás a cargo de la casa hasta que regrese. Tú estás a cargo de tu hermana y de tu madre, ¿está bien? No te preocupes, papá. Yo cuidaré de todo en casa. Muy bien. Adiós, papá. Que Alá te bendiga. ¡Mehmet! Mamá, ¿sí? ¿Puedo dormir contigo esta noche? Claro que sí, hijo. Adelántate. Anda. Ferija, ponme atención. Sé que en un par de días tendrás un hermoso vestido nuevo. Aunque no sé en dónde lo podrás usar. ¿Sabes? Sanem dijo que llevará a Kansu a un nuevo club. Así que pidió que le trajeran unos vestidos de diseñador. Y al final eligió uno, pero es de color morado. No me hizo caso.
Como siempre, deberías haberle visto la cara a Sanem. No le interesan para nada los gustos de Kansu. Si no, ya sabría que no le gusta el morado. Solo quiere estar bien con Kansu y su padre por el dinero. Es lo único que a ella le interesa, poder seguir comprando vestidos de diseñador. Madre. La descubrí mirando fotos en un álbum. Estaba ahí sentada. Le dije que no había cambiado. Y me dijo algo de que no podía detener el paso del tiempo. Claro que no se puede, especialmente cuando no tienes cosméticos. Esa mujer me da mala espina. No puedo creer que haya alguien tan vacía como ¡madre, ella. No sigas! Pensarán que no pudimos lidiar con Estambul. Que ahora necesitamos su ayuda. Esa mujer nos llamará pronto para decir: miren en lo que los convirtió Estambul. Ya lo sé. Todos hablarán mal de mí. Me dirán que me arrepentiré por haber traído a mi familia a la ciudad. Mamá, solo es Estambul. No sabe que vivimos aquí. Fuiste a Estambul para que tus sueños se volvieran realidad. Dejaste todo atrás y nadie sabe quién eres. No he pedido demasiadas cosas. Quería tener un hogar y paz. Que mis hijos estudiaran sin necesitar ayuda de alguien. Haciendo lo que nos diera la gana. ¿Acaso es mucho pedir? Mamá, ¿qué? Estaba pensando en el pasado, Ferija. Vamos, cariño, es hora de dormir. Mañana debes ir a la escuela, hija. Ven aquí. Descansa, princesa. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Ay, 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 ay. Oh, me calentaste la cama para tu madre, ¿no? Ay, ven aquí, mi niño lindo. Te amo. Hija, también estás aquí. Ven, mi amor, ven. Y descansa con tu madre y con Omer. Vengan los dos. Gracias a la que los tengo. Ferija, ya despertaste. Mira, te hice pan francés, hija. Y también para tu hermano. Quiero que desayunen muy bien. Ven, iré a visitar a la señora Rumeisa y a trabajar, aunque no quiero hacer nada. Ay. ¿Te duele la espalda, mamá? Cargo bolsas pesadas con pan y periódicos todo el tiempo y me está matando este dolor. Pero tengo que trabajar. Entonces descansa y te traeré un té. No puedo descansar, hija. Todos en el edificio me están esperando, lo sabes bien. La gente no es como la señora Rumeisa. No entenderán cómo me siento ni qué me duele, hija. Déjame hacerme cargo hasta que papá regrese, por favor.
Ay, mi niña, no quiero obligarte a hacerlo tampoco. Ferija, por favor, regresa temprano a casa. No está tu papá y no quiero que llegues tarde, ¿sí? Bien, lo haré. Bueno, pero quiero que desayunes. Buena suerte, mamá. Nos vemos. ¡Emir, son ellos! ¡Ya llegaron, por fin! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah, mi niño lindo! Te extrañé mucho. Ven aquí. Déjame verte. ¿Compraste mis Bakugans? Así es, hijo. Abriré el equipaje cuando tu padre llegue. ¿Y dónde está? Tuvo una reunión de emergencia, pero llegará por la noche. ¿Se les olvidó mi partido de fútbol? No. Claro que no. ¿Cómo crees? Pero tu papá tuvo esa reunión. Yo todavía me siento un poco cansada del viaje. Oh, vamos, no es el último partido de tu vida. Sé que te irá muy bien. Pero si perdemos, ¿no habrá más? ¿Pero no van a perder? Tu equipo tiene una máquina de goles en ti, hijo, en serio. Escucha, Ame te llevará ahí. Prepara tus cosas, no llegues tarde, ¿sí? Mi corazón te acompañará. Nadie va a acompañarme al partido. Tú tranquilo, campeón. Yo estaré ahí. ¿Dormiste en la habitación de huéspedes? Me dormí mientras esperaba. No te preocupes, madre. Eres igual que tu padre, ¿sabías? ¡Mira este lugar! ¡Huele a alcohol! ¿Así quieres que te vea Rifat? ¿No te importa lo que piense de ti? Emir, ve y date un baño. Y hazlo deprisa. Rifat estará esperando que te disculpes. Por la falta de respeto, no lo olvides. Esta no es tu casa, ni un hotel. ¿En serio? ¿Y qué hay de que cuide a su hijo? ¿Ni siquiera me dará las gracias? Carlos quería con él en el hospital. No quería juguetes. Los quería a ustedes. ¿Te das cuenta qué haces? Le estás enseñando a tu hijo a ser materialista. Aunque tenga solo 10 años, entiende esto mucho mejor que tú. Y también sabe cuánto lo amamos. Está llamando Rifat. Bien. ¡Emir! ¡Emir, ven acá! ¿Hola? Cielo. Coray, voy a mi casa. Te veo en el partido de Cannes a las 4. Sí, nos vemos. Perfecto, nos vemos. Homer, camina más rápido. Hoy es muy tarde. Pero yo quiero irme con Mustafá. ¿Qué te pasa? No lo sé. Mira, sé que papá ha estado lejos desde hace tiempo, pero volverá pronto, ¿sí? Mírame. Ten cuidado, ¿está bien? Anda, nos vemos. Nunca sé lo que pasa y nadie me dice nada. ¿Homer? Mírame, dime algo. ¿Por qué estás enfadado? Todos. Mamá, papá, mi hermana, mi hermano. Nadie quiere decirme nada. Pero yo me doy cuenta cuando lloran. ¿A
¿Así que estás llorando porque ellos lloran? Papá y Mehmet se fueron. Pero volverán. Y no estés triste. Pero mamá los extraña y está llorando. Y ahora ella y Feriha gritan por cualquier cosa. No te preocupes. Los adultos siempre son ruidosos. No es culpa tuya. Ellos siempre son así. Nadie sabe por qué. Mamá dice que eres muy linda, ¿sabes, Lara? No sé si eso sea bueno o malo. Sí, yo creo que es bueno. Tome. Muchas gracias. Espero que le guste. Rumeysa, hoy tengo que irme temprano. Sé que usted también está sola, pero Risa salió de la ciudad y los niños están en la escuela. Así que nadie cuida el edificio. Claro, Sera. Hiciste un buen trabajo aquí. Vete cuando quieras. Yo puedo vivir con la soledad, pero no creo que tú puedas. Todos esos seminarios, los viajes de mi hijo. Estar sola a esta edad es algo difícil. Sí, sé cómo se siente la soledad. Bueno, me pondré a trabajar entonces. Hola. Extrañaba montar a caballo. Me hace sentir fuerte, ¿sabías? Tú siempre eres fuerte. Ya sea montando a caballo o controlando gente. ¿Qué dices? ¿Controlando a quién? Claro que a tu humilde servidor, majestad. Tus súbditos te están esperando para honrarte en la cancha de fútbol. ¿De qué hablas? ¿Iremos a un partido? Iremos a ver el partido del hermano de Mir. Espera. ¿Hoy Khan tiene un partido? ¿Por qué no me habías dicho? No quiero llegar tarde. Será mejor que nos vayamos ahora. ¡Vamos! Y la hermosa dama se fue cabalgando con premura hacia el atardecer. Hazlo bien, amigo. No estoy haciendo bien, no digas eso. ¡No dejes que giren! Espera, amigo. ¿Diga? Sí, claro. Por supuesto. ¿Jugamos tú y yo? Claro. Intentémoslo. Mira nada más. Te ves sorprendido. No, me sorprenderé cuando me ganes el juego. Emir. Tú primero. No, tú primero. Sé que me excedí el otro día. Sé que me vi muy mal, pero... créeme, todo era verdad. Aunque... las cosas que dije estando enojada... esas no fueron verdad. ¿Y qué ibas a decirme?
¿Qué te parece un partido real? Hola, Orhan. Estoy en una conferencia, mamá. Te llamo después. Si le parece bien, Rumeisa, me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Rumeisa! ¡Ay, no, por favor! ¿Qué número era? ¿Era 1, 5, 3? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Esto es una emergencia. Tengo una mujer que necesita ayuda. Por favor, dígame qué hacer. Torneo de fútbol infantil. ¡Corre! ¡La pelota! ¡Hey! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Estoy acá! ¡Pásala! ¡Corre! ¡Hey! ¡Corre, ven! ¡Dámela! ¡Rápido, rápido! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Sí, enano! ¡Buen trabajo, Khan! Ya empezó, Koray. Te dije que llegaríamos tarde. No hubiéramos llegado tarde si no hubieras pasado a cambiarte la ropa, Jandé. ¡Date prisa, Koray! ¡Andando! Ni siquiera te pones así cuando juega la selección nacional. Camina. Es un déjà vu. Sabes muy bien que yo no tenía ni idea. No te enojes conmigo. Ya me acostumbré. No. Esta vez no. No dejaré que se salga con la suya. Vamos, anda. Andé. Este partido es muy importante para Khan. No lo olvides. Además, fuiste tú la que empezó con todo esto, ¿o no? Supongo que me perdí el gol. Ah, bienvenidos. Amigos, me da gusto verlos. Yo no vine por ti. Vine porque quiero ver ganar a Khan. Solo eso. ¿Cómo estás, Farija? Bien, Koray. ¿Y tú cómo estás? Se ve que se divierten. Sí. Siéntense. ¿Qué habría hecho si no hubieras estado, Sera? Solo te causó problemas. Ah, no pasa nada. Tranquila, Rumeisa. Siga el camino. Llévenos a Ethyler, al edificio blanco, por favor. Claro. ¿A dónde vamos, Sera? No puedo dejarla sola en su casa. Hablé con el señor Orhan. Se irá conmigo por hoy. No se preocupe. Me hubiera quedado en su casa, pero tengo cosas que hacer en el edificio. No puedo aceptarlo. Sera, no quisiera molestarte. No es nada, Rumeisa. Será un honor su visita. Buen trabajo, hermano. No debió anular el último gol. Todo fue culpa del árbitro. Es verdad. Debió haber marcado un penal también. ¿Verdad que sí? Khan, felicidades, metiste muchos goles. Yo los grabé todos, te los enviaré luego, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasó en la cara? Me arañó una gata. No sabía que tuvieras gatos. No.
Una de la calle. ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Quién eres, por cierto? Soy Feriha. Pues yo soy Khan. Gusto en conocerte. ¿Puedes hacerlo otra vez? ¡Hermano, mírala! ¡Pero es una niña! Dame eso. Las niñas también juegan. Khan tiene razón, Feriha. Las niñas juegan, pero tú eres mejor en el campo que en el fútbol de mesa. ¿En serio? Es que tengo dos hermanos. Debí aprenderlo. Qué elegante es tu amiga, ¿no crees? Feriha, ¿sabías que en Estados Unidos hay niñas que juegan fútbol? Pero son gigantes, no parecen niñas. Casi llegamos. Por ahí es mi casa. Lo recuerdas, ¿no? Ya sé. ¿De nuevo quieres bajarte antes? Khan, sigue practicando, ¿te parece? Eres muy bueno jugando. Y tú tienes que entrenar. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué? ¿Es tu novia? ¿No? Dile que sea la mía. Qué gracioso. Tome. Gracias, qué amable será. No hay problema, tome algo caliente. Mire, aquí tengo algo de azúcar, Romeisa. Muchas gracias. Espero lo disfrute. Llamo el señor Orhan. ¿Ah? Llegará mañana en el primer vuelo. Ay, gracias, Alá. Así es, veo que no se siente muy cómoda. Le pondré un cojín. Justo aquí, así, Romeisa, estará mejor. Estoy cómoda, Sera. Tú también deberías descansar. Estoy descansando, no se preocupe. Creo que tendrás que cuidarme esta noche. Así será, para mí es un placer. Como puede ver, aquí está muy bien. Ah, mi hijo Homer está casi por llegar. Ah, por cierto, ya llegó. Voy a abrirle. Ah, hijo. Ah, Homer, está sucio, hijo. Con calma, entra. Hijo. Homer, ve a lavarte la cara y las manos. Tenemos una invitada. ¿Quién es? Es la señora Romeisa. Gracias, hijo. Muchas gracias. Eres todo un encanto. Está muy sucio. Anda, lávate. Anda. ¿Será? Diga. ¿Será? ¿Puedes venir aquí un segundo? Claro, enseguida, señora Sanem. Necesito tu ayuda. Romeisa, enseguida vuelvo. Póngase cómoda. No me tardo. No se ve nada bien. Parece que soy de los suburbios. Kansu, ¿lo hicieron tal y como querías y aún así no te gusta? ¿Estás diciendo que lo que me gusta no se me ve bien? No estoy diciendo nada, así que mejor cálmate. Ven, Sera. Queremos que nos des tu opinión. Sí, Sera, por favor, se ve horrible, ¿no es cierto? No, luces muy bien. No es cierto. Yo creo que te ves linda. No es así, me veo como de pueblo. Ay, por favor. ¿Qué hay de esto? Veamos si tampoco te gusta, lo compré para hoy. ¿Qué es? Sorpresa. Thank you.
Se lo dije. Le dije que Kansu no usaría ese color. ¿Y en qué lugar podría usarlo? No lo sé, pero me lo regalaron. No pude decir que no. Yo iré por la basura a tu cocina. Rumeisa necesita tomar su medicina antes de la cena, ¿sí? Sí. Voy a limpiar mi habitación. Me pregunto cómo haremos que se sienta cómoda. No podemos hacer nada, hija. La soledad es difícil, especialmente cuando eres anciano. Ella no tiene compañía. Me dijeron que sufre de alta presión, así que debo cuidar de ella. No sé qué hacer, por eso la traje. Entonces yo iré por la basura. No, hija, no tienes que hacerlo. Debes quedarte aquí, mamá. Ay, mi niña querida. Así podrás cuidar de Rumeisa. Está bien. ¿Molesta de que regalé el vestido? Fue muy costoso y tú lo regalaste como si nada. Me sorprendí y no supe ni qué decir. Y Sera tampoco quería aceptarlo. La pusiste en una situación difícil. Creí que sabías que no me gusta el morado. Y yo pensé que cuando crecieras madurarías un poco. No importa, no quiero llegar tarde. ¿Por qué iremos el jueves en la noche? Deberíamos ir mañana para ver a Emir Sarrafoglu. Porque Pelin está con su padre hoy. Y mañana tenemos una cena. Es noche de familia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Kansu, ¿vas por la basura? Ajá. Se ve hermosa. Gracias. Lo hacemos por Emir Sarrafoglu, ya sabes. Si te ha contado. Kansu está obsesionada por Emir, por eso vamos a su club. Son tonterías, pero es algo inocente. ¿Por qué nos miras así? Me veo horrible, mi cabello, mi vestido y todo. No, luces hermosa. Ya vámonos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Ah, Feriha, deberías venir mañana. Tengo algo importante que preguntarte. Claro. Nos vemos. Nos vemos. Ven a cenar, hijo. Me disculpo, no pude preparar algo más elaborado, señora. Espero que le guste lo que le he preparado. Es una antigua receta de la familia. Claro que sí. Huele delicioso. Sé que eres una excelente cocinera, Sera. Me encanta. No te preocupes por nada, mujer. Ah, ella es mi otra hija. Feriha, lávate las manos, hija, y ven a cenar con nosotras, ¿sí? Hijo, come bien, por favor. ¿Qué no ves que tenemos visitas? ¿Qué quieres que haga, mamá? No hables con la boca llena. Usa el tenedor. Disculpe sus modales. Ay, Ala. Homer no recibe visitas. Feriha. Tu madre me ha contado mucho de ti. Que estudias en una buena escuela. Debes saber que está orgullosa de ti. Cuéntame, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Me esfuerzo mucho. Le va muy bien, gracias, Ala. Estudia toda la noche. No puede pensar en nada más que en la escuela, ¿no es así? Felicitaciones, niña. El futuro se construye con determinación y paciencia. El tenedor. ¿Quiere algo de ensalada, Rumeisa? Mm.
Ay, está llegando mucha gente, Sanem. Espero que él venga. ¿Qué es todo esto? Cada noche es lo mismo. Los hombres, las mujeres, la música, las bebidas, todo es igual. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bienvenido. Espero que nadie más piense así o mi papá se enojará. Por favor, Emir, no solo vienes aquí porque lo dice tu padre. Disfrutas estar aquí. Somos un rebaño. Un culto siempre tendrá que seguir a su líder. Por eso el príncipe eligió a una princesa fuera del círculo. Mañana grabaré algo sobre eso. El tema, Cineclub presenta el estreno, una noche entera en 15 minutos, de fiesta en el Hills, en este lugar, mañana en la noche, tú, yo y todos los demás. Oh, ahí está, ya llegó Emir. Tu padre te envía saludos. ¿Y cómo lo oíste? ¿Y tú cómo crees? Su familia se la pasa hablando de nosotros. ¿Podrías estudiar en la sala? La señora Rumeza dormirá aquí y le prepararé la cama. Oye, ¿viste si se tomó su medicina? Vamos, traeré sábanas limpias para ella. Vamos, hija. Ya voy. Ay, Alá, es tan guapo. Y tu luz es muy hermosa. No es verdad. Mamá era muy hermosa. Y tú también. Pero yo no lo soy. Míralos. Ellos son la gente hermosa. Él se rodea de este tipo de chicas. Son espectaculares. Y yo soy una niña pequeña. Ni siquiera sabrá que me encuentro en este lugar. Se ve como si flotara en el lugar de caminar igual que yo. ¡Nunca podré! ¡Kansu! 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 Yo nunca seré como mi madre, ni como tú, ni como ellas. ¡Nunca estaré a la altura! ¡Kansu, qué te pasa! ¡Kansu! Deja de llorar, tranquila. Siempre seré como una niña. No maduraré y nadie podrá amarme. Kansu, cálmate, por favor. Shh, tranquila. Seré una niña pequeña toda ya, mi Kansu, vida. Nunca se fijarán en mí. Nadie calma, me amará jamás. Calma, Emir podría estar viendo. Déjame, Sanem. Sí. Ya está durmiendo. Muy bien, gracias. Hasta luego. Supongo que necesita tomar de nuevo su medicina. Los doctores siempre dicen eso. Las pastillas la adormecen. Deberías ver lo difícil que se pone entonces. Nunca debió dejar de tomar sus medicinas. Khaldun, por favor. Necesito tu apoyo con esto. No estoy seguro. No creo que esas medicinas le hagan bien a mi hija.
Ya lo intentamos con todo, desde que perdió a su madre. Pero nada le ha servido. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Ignorar lo que dijo el médico? Mira, cuando dejó de tomar las pastillas fue cuando casi... ¡Por favor! No quiero hablar de eso. Sabes que la depresión no es la explicación de lo que pasó. Excelente. Sigue culpándome, como siempre. Claro, ahora resulta que todo es mi culpa, por ayudar. Haldun, escucha, Kansu necesita romper su burbuja. Estudiar en Estados Unidos es una oportunidad. No lo entiendes. Dime si estoy equivocada. Pero algo así no es posible. No deberíamos ni siquiera pensar en esa escuela. Sobre la medicina, tomaré la decisión después de hablar con el doctor. Es solo que no quiero que se ponga mal de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? Siempre sucede algo. Pues dime qué es. No, solo era un decir. Frija, estaremos... Olvídalo, nos vemos. Aquí está el galán a cuadro. La pelea del otro día está en línea, se está volviendo viral. Ahora es famosa. ¿En serio? Es Sería broma. Interesante verlo. Déjame verlo. Veamos el video. Aquí lo tengo. Oye, qué rudas. Oh, mira eso. Y van en serio. No puedo creer. ¿Sabrán pelear? Frija, sí que es ruda. La golpeó fuerte, ¿no? No puedo creer que haya hecho eso. Es que saben pelear estas chicas. Mira cómo la reta, amigo. Sí, es increíble. Increíble, ¿no? Frija, quiero decirte algo. Frija. No quiero hablar contigo, Gunse. Es una broma. ¿Qué clase de video es este? Hicimos una lluvia de ideas porque no lo podíamos entender. Tal vez tú puedas decirnos. El invitado llegó. Espero que se vaya lo más pronto posible. Habla demasiado a veces y no dice nada interesante. Sera, ¿podrías darme los folletos que dejé en mi habitación? Hija. Te extrañé, papá. Yo trabajo para ti, hija. Para tu futuro. Solo necesito que me comprendas un poco. Somos familia. Tú, yo, Sanem, Pelin. No, papá, tú eres mi única familia. Tú eres lo que más quiero, hija. Pero un poco de comprensión haría las cosas más fáciles, ¿no lo crees? Extraño a mamá, papá. En serio, pensé que me acostumbraría a su ausencia con el tiempo, pero no puedo. Extraño a mi familia, de verdad. Ya hemos hablado de esto antes. Acepta tu nueva vida. Tu madre así lo hubiera querido. No quieras engañarme con tonterías solo para tener la conciencia tranquila, papá. Por favor. Tienen su momento especial de padre e hija. Oye, amor... ¿Por qué no mejor hablamos en serio?
Ya que estamos todos aquí, creo que sería bueno. No sé cómo agradecerle, Sera. Es usted muy amable. Lo habría hecho cualquiera. Orhan tiene razón, Sera. Las cosas hubieran sido terribles si no hubieras estado. Orhan, sé que no es un buen momento, pero quería saber tu opinión sobre enviar a un hijo a estudiar al extranjero. Sé que falta un año más, pero me da mucho miedo perder a mi hija. Confío más en ti que en él para estas cosas. Disculpe, ¿me da una rebanada de limón? Ah, aquí tiene, señor Orhan. No bebe té sin limón. Muchas gracias. Un placer. Con permiso. Lara, estamos tratando de planear tu vida en el futuro. ¿Te das cuenta? Sin preguntármelo. No deberían planearla. A fin de cuentas es mi vida. Yo puedo hacer mis propios planes. Así que lo que sea que decidan no me importa. Necesitas confianza para tener éxito. Y a tu edad tú la tienes. ¿A mi edad? Ay, Orhan, por favor. Eso siempre le molesta. Aprecio que tengas una actitud fuerte aunque eres joven. Pero no olvides que también hay que estudiar mucho para tener éxito y tener disciplina. Deberías tomar muy en cuenta los consejos de Orhan, hija. Son muy buenos y él sabe lo que dice. No tengo nada que decirle. Pero tú... ¡Ya basta, Koray! ¡Koray! Ah. ¿Ya te vas? Ya no hay clases. Koray está grabando un cortometraje de nuestras vidas para el club de cine. Ya sabes cómo es él. ¿Quieres salir en el video? No. ¿No? ¿En serio? Respuesta rápida. ¿Quieres una versión más larga? Quiero que vengas. Yo también quiero ir. Sí, dime, Kansu. Perija, ¿dónde estás? En la universidad, ya casi salgo. Qué bien, no olvides venir. Es importante. Está bien. Yo también tengo algo que contarte, amiga. Ahora sí tardaste una eternidad en llegar, Feriha. Son 5 pisos y tardaste horas en subirlos. ¿Tienes idea de cuántas veces los subo y los bajo al día? Ahora tuve que sacar la basura. ¿Entonces lo acabas de hacer? No te preocupes, me bañé. No me refería a eso, amiga. Como sea, tenía mucho sin verte. Tengo que preguntarte algo. Pero primero tengo que contarte algo. Yo... No, espera. Lara me dijo que tú eres amiga de Mirza Rafoglu. Me dijo que los vio juntos en un café. Que se sorprendió de que no me lo presentaste cuando lo vimos en el hospital. Es que sobre eso... ¡Kansu! Ah, Feriha, no escuché que llegaras. Estamos hablando de Lara. Dice que Feriha fue por un café con Emir. Veámoslo de nuevo. ¿Acaso fue lo que esperaba? ¡Maldita sea! ¡Suéltame! ¡Me las vas a pagar! ¡Suéltenme! ¡Te lo juro! ¿Cómo se atreve a tocarme? ¡Suéltame! ¡Veamos qué más tiene! ¡Maldita sea! ¡Veamos qué más puede hacer! ¡Mi reputación! ¡Suéltame! ¡Tú fuiste la que estás de loca! ¡Ya déjame! ¡Ah! ¡Basta! ¡Yo no hice nada! ¿Feriha? ¡Díselo! ¡Estúpida! ¡Suéltame! ¡Estás loca! ¿Lara? ¡Qué gracioso! ¿Feriha y Emir Sarrafoglu juntos? Sí, no puede ser. Emir y Feriha.
cerca de aquí tomando café. Sí, claro. Tal vez Lara también te vio con Brad Pitt. ¿Por qué no? Seguramente también la vio. Esa niña sí que está loca. Siempre hace lo posible por hacerme enfadar. ¿No lo crees? Emir Sarrafoglu y Ferija, ¿no? ¿En qué mundo pasaría? Ferija. Bueno, tengo que irme. Ferija, no queríamos ofenderte. No nos reíamos de ti, sino de Lara. Así es. Ah, pensé que querías decirme algo, ¿no es así? No es importante. Nos vemos. ¿Crees que se ofendió por eso? O más bien, ¿lo ofendimos? No lo creo. ¿Pero qué cosa se imagina Lara? ¡Ay, Alá! ¿Por qué haces todo ese ruido? Iré a casa de Kansu, mamá. Alá, acabas de llegar. Necesito usar su computadora. Pero si ya es muy tarde, hija. No es tarde, mamá. Su padre no está. Tal vez me quede a dormir ahí. ¿Cómo? ¿A dormir? Ay, por Alá. Regresa cuando termines. Mamá, papá no está en casa y tú dormirás temprano. Da igual si regreso hoy o mañana. Tú te quedarás aquí. No quiero tener problemas con las familias que viven en este edificio. Le voy a decir a tu padre. Puedes quedarte con Sanem. Después hablamos de esto. Donde comienza la historia, donde las noches empiezan, pero no sabes cuándo terminan. ¿Por qué no se salen un poco? Parecen estrellas. Miren quién viene ahí. Salúdense. Ay, sí, las amigas se juntan. Hola, Jandé. Bienvenidos. No lo creo. Ferija. En sevdirenk morolan kadın. En sevdi kelime asi. Ferija está aquí. En sevdiği oyun incitmek beni. Öncü çocukluktan kalma yara izi. Zamanı yaralarla ölçen kadın.
geçmişiyle kavgalı. Dar yasınan kız çocuğu geceleri isyankâr. Continuará. Gündüzleri ipleri dolaşmış uçurtmalar misali. Ne beraber uçabildik boş verip şu dünyayı, ne gidebildik kendi yolumuza. Rüzgarda savruluk başına buyruk. Rüzgarda savruluk başına buyruk. Senle ben, senle ben. Kırdı kalpleri dizmiş ipe, gene de en büyük zararı kendine. Ayak izlerini kuşlar yesin diye ekmek kırıntıları bırakıp geride. En sevdiği ses çocuk sesi, oysa anne olmayı istememiş yıllar var ki kendi. Hiçbir zaman kök salmamış ki.